Una vez mi mamá me dijo que lo ideal era dormir 20 minutos de siesta, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque después de los 20 minutos empezaba el ciclo de sueño y si te despertabas en el medio del ciclo no llegabas a completarlo y por ende te levantabas más cansado. Cuando mi mamá me dijo eso me cerraron un montón de cosas, como por ejemplo que yo odio la siesta, porque siempre me levanto más cansada, con dolor de cabeza y encima desaprovecho todo el día. Ahora sí, la información que me dijo mi mamá me quedó en la cabeza, pero nunca busqué si era real. Hasta que el otro día estaba en YouTube y me apareció este video y dije, ah, ok, o sea, es algo real y no fue producto de la imaginación de mi mamá. Entonces me puse a investigar. Siesta, según la RAE, tiempo destinado para dormir o descansar después de comer. Dicho en otras palabras, esa cabezadita que o bien te da la vida y te recarga las pilas para afrontar lo que queda de día, o bien te deja hecho un despojo somnoliento durante el resto de la tarde. ¿Cuál es la clave para lograr la siesta perfecta? ¿Tiene algo que decir la ciencia de todo esto? Varios estudios científicos han demostrado que la siesta puede tener efectos beneficiosos. Las fases 1 y 2, que duran apenas unos minutos, la persona se despierta con relativa facilidad. Las fases 3 y 4 tienen lugar el sueño más profundo. Cada ciclo completo del sueño dura aproximadamente unos 90 minutos. Alrededor de la fase 3, cuando entramos en el sueño más profundo. En este momento, el cuerpo está totalmente sumergido en el sueño y es muy difícil despertarse. Es por eso que lo ideal es que las siestas se mantengan en las fases de sueño más superficiales, generalizando mantener las siestas de entre 15 y 30 minutos. Si te pasas esos 30 minutos, puedes entrar en fases de sueño más profundas y caer en lo que se llama la inercia del sueño. La sensación de confusión, aturdimiento y lentitud que se producen cuando te despiertas de una siesta demasiado larga. En resumen, por lo general, la duración perfecta de una siesta es que duren aproximadamente de 10 a 20 y pocos minutos, siestas que a menudo se conocen como power naps o siestas energéticas. Supuestamente la siesta ideal es de 20 minutos. Como persona que detesta las siestas, lo tenía que probar. ¿Cuál era el problema? No soy una persona de sueño fácil. Yo soy una persona que sufre de insomnio a la noche. O sea, no puedo decir me voy a dormir, me acuesto y me duermo, ¿entendés? Como que mínimamente estoy media hora para conciliar el sueño y mínimamente. Entonces, si yo me acuesto y me pongo la alarma a 20 minutos, cuando suene la alarma, yo voy a seguir despierta. O sea, yo voy a seguir así. Entonces lo que se me ocurrió es acostarme y decirle a mi mamá y mi hermana que cuando me vean que estoy realmente dormida, me pongan la alarma a 20 minutos para que realmente sean exactamente 20 minutos. Buen día. Día 1. Probando la siesta perfecta según la ciencia. Me acabo de despertar. Es re tarde. No le voy a decir qué hora es. Me avergüenza. Hoy es sábado, el día 1. Voy a arrancar el día y después probaremos si me revive la siesta. Estoy muy cansada, no sé por qué. Me levanté muerta. Me comí unos huevos revueltos con tostadas, un café, obviamente, y continuamos. ¿Pero tenés sueño ahora? No te vas a dormir. Le dije a Tiri que yo me acuesto y venga y me diga Bri, si yo le respondo es que sigo claramente despierta. Y cuando me diga Bri y yo no responda es porque me dormí. Es medio día perdido hoy, pero igual lo quería intentar como día 1. ¿Qué pedías? ¿Con eso? No, dejá la mía. Dejó mi alarma, niña. Estuve un buen rato intentando dormirme. Bueno, estuve literalmente como media hora intentando concebir el sueño y ya se hizo de noche, o sea, ya son las 8:20 de la noche y ya está. Se me fue el día, o sea, ya no tiene sentido que siga intentando porque hasta que intente se hicieron las 9 de la noche y ya no tiene sentido. Así que el primer día fallido. Vamos a retomar mañana, espero poder lograrlo. Segundo día. Estoy despierta hace casi 3 horas. Todavía no. Miren, parece que recién me desperté. O sea, les juro que yo me levanto todos los días sin energía. Estoy como así todo el día. Ahora voy a ir a comer y veremos cómo transcurre el día. Almorcé unos tacos y llegó el momento. Bueno, son casi las 5 de la tarde. Me siento súper cansada. Igual encima es domingo, como que los domingos. No sé si les pasa, pero yo estoy matada los domingos. Pero bueno, voy a hacer la prueba porque me parece el momento más oportuno para hacerlo. De dormirme la siesta. Y si me revive en la baja energía que tengo ahora, funciona, ya está. Lo doy por hecho. Me voy a acostar. Tini, acordate de ponerme la alarma en 20 minutos. Buenas noches. Buen día.
Son las 5:35. Wow, no sentí que pasó todo este tiempo. Como que medio dormí a medias. Como que no sé si toqué el sueño, pero creo que esa es la gracia. Que es como que estás ahí por dormirte y no llegas a entrar en el sueño profundo. Entonces me levanté como si nada. Agarré el celular, tuki. Si me hubiese quedado dormida de verdad, hubiese pasado de largo y no me hubiese levantado. Creo que cumplió la función, ¿no? Me levanté fresquita como una lechuga. Y me fui a merendar mientras editaba un video del canal secundario. Y también vi videos porque pues, así soy. Fuimos a desayunar por el cumpleaños de mi mamá. Bueno, día 3, me levanté tipo 9, es el cumpleaños de mi mamá. La verdad es que no dormí una mierda, o sea, me dormí tipo 4 de la mañana, así que dormí 5 horas, que es menos de lo recomendado. Así que hoy tengo realmente menos horas de sueño, porque siempre yo digo que estoy muy cansada y todo, pero dormí mucho. Por más de que yo diga eso, hoy realmente tengo pocas horas de sueño y tengo un largo día. Le dimos el regalo de cumpleaños a mi mamá, por el cual lloró mucho y fue muy emocionante, pero eso lo verán en otro video. Me di una ducha y era hora. Bueno, ya me peiné y me puse aceite, crema en la cara. Estoy muerta. Creo que es el día en que más necesito la siesta de 20 minutos. Son las 4:20. Voy a acostar y en 20 minutos arriba. Tini, voy a dormir. En 15 más o menos, pregúntame. Ok, no te duermas vos, por favor. Buenas. Bueno, son las 5:05. Me acaba de sonar la alarma y me quedé como... ¿Eh? ¿Ya pasaron 20 minutos? Me pasó lo mismo que ayer. No pensé que ya habían pasado 20 minutos. Me sonó la alarma y la vi a mi mamá acaparada. Y pensé que me estaba recién poniendo la alarma. O sea, no pensé que ya había dormido. Mi cabeza se va, pero al medio, ¿entendés? Es re loco. Porque no es como que me duermo completamente y tipo me levanto y no me acuerdo nada. Es como que no puedo creer que me dormí porque me acuerdo cosas. Entonces digo, no estaba dormida. Pero estaba dormida porque mi mamá dice que me llamó y yo ni la escuché. No lo puedo creer, pero mágicamente estos 20 minutos me renovaron. O sea, estaba muerta. Mal y ahora me siento con mucha más energía, como que estoy para salir a bailar. Mi mamá hizo panqueques, así que merendé eso con un café y después fuimos a cenar por su cumpleaños. Bueno, ya me lavé la cara, me saqué maquillaje, todo listo, terminó el cumpleaños de mi madre. Vamos a ponerme el pijama. Pijama. Me está pasando es que llega esta hora del día y como que estoy muerta, pero no importa las horas que haya dormido. Ayer dije, bueno, es porque no dormí nada, pero hoy sí dormí y es como que estoy muy cansada y siento que de esta hora del día para dormir y después la otra mitad del día, siento que la otra mitad del día tengo mucha más energía, como que realmente se para el día desde que duermo para adelante, como que estoy mejor. Me voy a ir a acostar. Ay, me quedo en el ojo. Y bueno, intentar dormir claramente. Acá dejo las alarmas preparadas a Tini para que me las prenda y yo me retiro. Cerra dormida. Bri. Estaba dormida, Bri. Pero yo me duermo 20 minutos. ¿Sí? Está sonándose como 2 minutos. Yo son las 5:47. No sé en qué momento. No me podía despertar. Es el día que creo que más profundo me dormí porque no me podía despertar. Voy a merendar café de la tarde. Está larga la pajita, está como... Y me hice un panqueque salado con queso y tomate. Y comí eso mientras seguía editando. Bueno.
Buenas. Desde que los dejé ahí hace un par de horas, no me moví acá. Tengo el culo más duro. Estuve editando sin parar durante no sé cuántas horas, pero son las 11 de la noche y estuve editando desde las 6 de la tarde sin parar. Como 5 horas. El tema es que yo estaba muertísima, o sea, no tenía energía ni para vivir. Y pude editar 5 horas sin parar. Eso cuando tengo sueño, como que no puedo. Mi cabeza no funciona para tanto como para editar sin parar. Y ahora funcionó. No sé si será la siesta o no, pero como que lo que les digo, después de la mitad del día tengo más energía. Llegó la hora de comer porque como que me olvidé que yo tenía que comer porque estaba editando sin parar. Así que voy a comer, a recuperar energías y no sé. Y seguiré editando. Tuki, estoy cenando lo mismo que merendé, ¿ok? No esperen tanto de mí. Buen día. Tengo todas trenzas de repente y me las hice anoche. Hoy llovió. Milagrosamente llovió. Llegó el momento de cambiarme esta remera. Ya es momento. Vamos a hacer una transición. Me puse a ordenar mi cuarto porque era literalmente un desastre. Me lavé los dientes y seguí trabajando en el video. Son las 5 y 10 de la tarde y yo ya debería estar durmiendo mi siesta. Ya es la hora que normalmente duermo mi siesta, pero tengo que esperar que se termine de guardar y subir al video. ¡Pero tengo un sueño! O sea, ya es como que mi cuerpo sabe que a esta hora voy a dormir mis 20 minutos. Entonces ya tendría que estar durmiendo. Hasta que esto no termine, no puedo. Esperé que se guarde el video, puse la alarma y a dormir. Momento de la merienda. Quiero decir una cosa. Algo que me fascina y que me parece re loco de dormir estos 20 minutos es que normalmente cuando me duermo una siesta, que yo nunca duermo siesta porque odio dormir siesta, cuando duermo siesta me levanto con dolor de cabeza, más cansada de lo que estaba cuando me acosté, mareada, abombada, sin ganas de hacer nada. O sea, realmente no me sirve. O sea, no le veo el punto de dormir una siesta. Esta siesta no me pasa nada. O sea, simplemente me levanto normal. No me levanto con dolor de cabeza, no me levanto mareada, no me levanto abombada y me levanto con más energía que con la que me acosté. ¿Por qué? Porque claro, no llego a entrar al ciclo profundo del sueño, entonces estoy ahí como en el intermedio y me levanto más fácil. Suena la alarma una vez y tú que es re loco. Y a la vez sí me sirve porque me da más energía y lo noto. Esto es un descubrimiento para mí, esta siesta. Porque yo soy de las personas que muchas veces no tiene energía y capaz tenés algo puntual, ¿no? A la noche, ponele, y no tengo ganas, me da sueño, tengo mucho sueño. Y es como, no me sirve dormir una siesta porque sé que voy a estar peor. Y ahora ya sé lo que me sirve. Otra cosa que noté es que no me cuesta tanto dormirme porque claro, como que ya mi cuerpo sabe que a esa hora duermo 20 minutos y estoy. Como que tengo poquito tiempo, entonces no me puedo dar el lujo de tardar 50 horas en dormirme. Ya hoy me puse la alarma sola, calculé yo sola y funcionó perfecto. Así que la verdad, esto es un éxito por ahora esto. Y después me puse a ver la serie un rato. Bueno, ya llegó la hora de ir a dormir. La verdad que devoluciones del día a la fecha, sentí que fue el día que más me funcionó lo de la siesta hasta ahora. No sé si fue que dormí justo 20 minutos o no sé, pero siento que hoy fue el día que más resultado me dio. Te vi mucha diferencia entre mi energía la mitad del día y mi energía la otra mitad del día. Estoy horrible con esto. Estoy muy cansada, pero es obvio que me voy a quedar con el celular en vez de irme a dormir. Nos vemos mañana en el día 5. 5 o 6. ¿Hoy fue el día 5? Bueno, no sé. Nos vemos mañana. Hoy me levanté matada. Directamente no me podía levantar. Ahora estoy planeando los outfits para el Lollapalooza. Me llegó un paquete que lo voy a abrir. Me pedí literalmente un libro. Tuki. Después lo leeré y les contaré qué onda. Intenté ver qué me iba a poner para Lola, pero me estresé mucho porque no sé qué mierda ponerme y no me gusta nada. Y es mañana. Son las 5 y cuarto y me voy a dormir la siesta porque en vez de seguirme estresando, me la aspiro.
Buenas. Siento que no llegué a dormirme tanto, pero me sirvió. Arriba. Me tomé un licuado, me lavé los dientes, me cambié y fuimos a ver ropa o accesorios supuestamente para el Lola, pero eso que me probé no era para el Lola y me lo compré igual. Compramos café y después fuimos al súper. Y repentinamente cuando llegué a mi casa tenía tantas ganas de vivir que me puse a ordenar el estante de tops, que era un desastre y venía posponiéndolo hace un montón. Hoy es el último día de la semana y también hoy es el Lola, así que vamos a ver qué tanta energía me da. Bueno, es la 1:10 de la tarde y me voy a ir a dormir porque ahora en un rato ya me voy a ir para el Lollapalooza. Para los que no saben, es un festival de música que vienen muchos artistas, dura 3 días. Hoy es el primer día y necesito realmente mucha energía para hoy. No dormí mucho y sé que en el medio del día voy a estar matada. Por si no entienden por qué me pongo la alarma, no 20 minutos exacto, es porque calculo un tiempito hasta que me duermo. Chao. Revivida. Se los juro que me levanté con más energía. No lo puedo creer. Era todo lo que necesitaba de hoy. Estoy lista para el Lollapalooza ahora. Me acordé de grabar tarde. Como ven, ya estaba atardeciendo. Pero estuve desde el principio del festival hasta el final con una energía increíble, como si hubiese dormido 1000 horas. Estamos esperando en un rato a tocar Rosalía. En conclusión, doy por aprobada la siesta de 20 minutos porque todos los días que la dormí me dio más energía para el resto del día. Me pareció útil porque si no tenés tiempo pero estás cansado y tenés que hacer cosas, te tirás 20 minutos y estás, ya que no entras en el ciclo profundo del sueño, pero descansás lo suficiente como para recuperar energía. Así que le doy la derecha a la ciencia y a mi mamá que me lo contó. Gracias por ver.